Inseguridad, sí, señores, en todo el territorio nacional. Tarija, por ejemplo, haya ocurrido un hecho en el que un joven ha muerto tratando de defender a su cuñada que estaba siendo asediada en ese momento por delincuentes. Estos mismos apuñalaron a este hombre con un cuchillo. Ha querido defender, pues ha sido agredido con un arma blanca. Eran varias personas que se encontraban, ¿no?, en este grupo por donde ellos pasaron. Este hecho ocurrió en medio de una pelea cuando la víctima, un joven de 22 años de edad, intentó defender a su familiar de unos delincuentes quienes pretendían robarle las pertenencias. Lastimosamente, uno de los sujetos sacó un cuchillo y con él le provocó una herida en el abdomen, lo cual le provocó la muerte. Ahora uno de los presuntos autores fue enviado con detención preventiva al penal de Morros Blancos por el delito de homicidio. Son interceptados por un grupo de personas que estaban consumiendo bebidas alcohólicas, lo mismo que agreden verbalmente y provocan al esposo del denunciante, quien después de manera sorpresiva lo empiezan a agredir. Y el cuñado de la denunciante, víctima, trata de ayudarlo, por lo que de igual manera es agredido físicamente con un arma blanca, cuchillo a la altura de sus costillas del lado derecho. A la investigación, y bueno, ya una vez recabado todos los indicios, como la acción directa elaborada por la policía, declaración de testigos, el examen médico forense emitido por los médicos legales, se ha procedido a realizar la imputación correspondiente por el delito de homicidio contra una persona de sexo masculino de la edad de 18 años. Esta persona ya se encuentra aprehendida, ya se presentó la imputación.